campeonato es muy largo todavía y lo único que nos interesa ahora es intentar hacer lo que tenemos que hacer en Londres, que el destino después nos deje donde tendremos que estar, y de cara a la liga a no mirar otra cosa que el partido que viene, que es lo que más nos importa. Hola. Bueno, se lo vengo comentando que hay una energía renovada, hay una energía que te hace hacer un paso más, y que más allá de hoy también haber tenido varias situaciones de gol, creo que ellos también han tenido situaciones importantes, no dejamos de insistir. Y sobre todo en la forma como se buscaron, ¿no? Encontrando a Saúl en esa posición donde sabíamos que podía hacer daño por altura. Y un gol clásico de último minuto. Y está claro de que el equipo está mejorando, está creciendo, tiene una intensidad más continua en el juego que se potencia con los goles. Con los goles, el gol tiene una energía que es inigualable, muy difícil de explicar. Y cuando no se hacen, está claro que las crónicas son diferentes, pero yo creo que el equipo viene mejorando no de este partido, sino de hace varios partidos. Y ojalá que podamos mantener esta línea. Yo se lo digo siempre a mis jugadores, ganar, perder es parte de este juego, pero yo prefiero ganar o perder como jugamos hoy el segundo tiempo. No hay ninguna duda, estos somos nosotros. Esto transmite el equipo en base al juego, como decía tu colega, en base al creer, en base al insistir. Te da alegría por la respuesta de los futbolistas, que una vez más lograron transformar un partido difícil en un partido muy positivo.